Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas cómo ha ido el partido en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Levante, y el toque de atención de Koeman a varios jugadores de la plantilla. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué jugadores tiene completamente olvidados Ronald Koeman en el Barcelona. Desde el momento en el que firmó por el Barça, el holandés se mostró como un técnico férreo, con las ideas muy definidas y también un mensaje claro tanto para la prensa como para sus futbolistas. Fruto de esa mentalidad, algunos jugadores de la primera plantilla azulgrana no están teniendo apenas protagonismo, con 5 claros ejemplos de ello. El primero es Riqui Puig. Cada vez que juega, demuestra que tiene calidad suficiente como para ser un habitual de las alineaciones de Ronald Koeman. Sin embargo, su supuesto conflicto con el técnico holandés le ha alejado de tener el protagonismo que hubiese deseado. Riqui Puig solamente ha sumado 77 minutos en lo que va de temporada, aunque ha dejado claro en cada uno de ellos que su fútbol no es la razón por la que no está jugando. Luego tenemos el caso de Matheus Fernández. Es el jugador del primer equipo que menos minutos ha jugado. Solo ha disputado 17 ante el Dinamo de Kiev en la Champions League, en un duelo que ya estaba sentenciado. Su llegada al Barcelona nunca se entendió, era suplente habitual en Brasil y no tenía demasiadas condiciones técnicas. El resultado ha sido un fichaje sin protagonismo en el que ni siquiera quisieron en el Real Valladolid, en el que jugó cedido la pasada campaña. Ni está ni se le espera. Luego tenemos el caso de Samuel Umtiti. Cuando Ronald Koeman tomó el poder en el banquillo del Barça, dejó claro que Umtiti no entraba en sus planes. Sin embargo, el franco camerunés no encontró equipo y siguió en el Camp Nou. Atormentado por sus constantes problemas físicos, solamente ha jugado 35 minutos esta temporada y está por ver si pasará por delante de Ronald Araujo y Óscar Mingueza. Sigue siendo transferible. Luego tenemos el caso de Carles Aleñá. Ha jugado 145 minutos en la presente temporada y lo tiene difícil para contar con oportunidades, ya que De Jong, Pjanic y Sergio Busquets son los propietarios indiscutibles del doble pivote. Este escaso protagonismo podría llevarle a una nueva cesión este mismo mes de enero o incluso una venta para poder costear la llegada de fichajes prioritarios como son los de Memphis Depay o Eric García. Y luego está, para finalizar, el caso de Junior Firpo, de esta lista con 227 minutos, pero solamente la lesión de Sergio Roberto le ha otorgado un mínimo protagonismo. En condiciones normales, Sergiño Dest, que puede jugar de lateral por ambas bandas, es una opción que está por delante de la del hispano-dominicano. Tampoco se descarta su marcha el próximo mes de enero, por tanto, chicos, Ronald Koeman no quiere saber absolutamente nada de estos 5 jugadores. Vamos a analizar ahora, chicos, el interés del Barcelona por Lisandro Martínez. Según los informes, el FC Barcelona está contemplando la posibilidad de lanzar una oferta por el defensa central del Ajax, Lisandro Martínez. Si bien la precaria situación financiera del Camp Nou está bien documentada, el conjunto blaugrana necesita nuevas incorporaciones en diversas áreas del campo para volver a ser un equipo competitivo al máximo nivel europeo, y los fichajes del Barcelona deben apuntar a eso. Según informa el diario Sport, Lisandro Martínez se ha convertido en una posible incorporación para el equipo de la Liga después de impresionar durante su tiempo en el Ajax. El jugador argentino de 22 años de edad es capaz de jugar en varias posiciones en la última línea defensiva, incluido el central, donde el Barça necesita una alternativa a largo plazo a Gerard Piqué y una pieza que pueda mejorar las prestaciones de jugadores como Samuel Umtiti, quien es uno de los apuntados a salir en el próximo mercado de fichajes de invierno. Lisandro Martínez, a quien anteriormente se le ha relacionado con un futuro traslado a un club más grande debido a su alto rendimiento desde que llegó a Europa, desde Defensa y Justicia de su país, tiene 2 años y medio restantes en su contrato. Es poco probable que el Barcelona haga ofertas significativas hasta la ventana de transferencias de verano, debido a que confirmará la llegada del nuevo presidente y este podrá trabajar de la mejor manera para confeccionar una mejor plantilla. El argentino destaca por su capacidad de jugar a campo abierto y buen primer pase.
para romper líneas de presión en campo rival, es decir, es un futbolista capacitado para encajar en la idea de juego que ha caracterizado al Barcelona en los últimos años. Lisandro Martínez se une a una lista de centrales que están en la mira del conjunto azulgrana, donde también destacan los nombres de Eric García, Pau Torres, Antonio Rüdiger, Mateo Musacchio, Ezequiel Garay, Joel Matip y David Alaba. Por tanto, chicos, nuevo defensa en la agenda del FC Barcelona, Lisandro Martínez. Vamos a analizar muy rápidamente cómo ha ido el partido de hoy de Liga, jornada número 13 del Campeonato Nacional, y el Barcelona que ha ganado por 1-0 con un gol, como no, de Leo Messi en el minuto 76. Vamos a ver primeramente qué equipo titular ha sacado Ronald Koeman, con Marc-André Ter Stegen en portería, lateral derecho para Serginho Dest, lateral izquierdo para Jordi Alba, centrales Araujo y Clément Lenglet, doble pivote para Sergio Busquets y Frenkie de Jong, medias puntas para Griezmann, Coutinho y Martin Braithwaite, y arriba Leo Messi. Salieron durante el transcurso del partido Pedri González, Francisco Trincao y Samuel Umtiti. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 24 Barcelona, 7 Levante. Tiros a puerta 13 Barcelona, 3 para los granotas. Posesión 64% Barcelona, 36% Levante. Faltas 4 para Barcelona, 15 para Levante. Tarjetas amarillas 2 para Barcelona, 1 para Levante. Ninguna tarjeta roja. Fueras de juego 4 para Barcelona, ninguno para Levante. Y saques de esquina 12 para Barcelona y 4 para Levante. Por tanto, chicos, paso esta jornada, paso adelante del Barcelona, que ha recortado 3 puntos al líder Atlético de Madrid, que ahora queda empatado arriba en la clasificación con la Real Sociedad, 26 puntos para cada uno de los equipos, pero con la gran diferencia de que el Atlético de Madrid tiene 2 partidos menos que la Real Sociedad, al igual que el Barcelona también tiene 11 partidos con 17 puntos. Por tanto, el Barcelona, que queda ahora mismo a 9 puntos del Atlético de Madrid y a 6 puntos del Real Madrid, aunque los blancos también están con un partido más. Por tanto, aunque sea sufriendo y prácticamente pidiendo la hora, el Barcelona ha ganado y, como decimos, ha sido una jornada bastante buena, sirviendo para recortar distancias con la cabeza de la tabla. Vamos ya a hablar, chicos, para finalizar, del aviso de Koeman a los suplentes habituales del FC Barcelona. Y es que las lesiones han condicionado sobradamente al Barcelona, pero esto no ha cambiado en demasía el grupo fijo de Ronald Koeman. En su plantilla solo superan los 1000 minutos jugados 5 futbolistas: De Jong, Messi, Lenglet, Jordi Alba y Griezmann. Pero en el otro lado del equipo están los ya menos habituales, que son los jugadores que hemos citado anteriormente, como Firpo, Aleñá, Ricky Puig o Mateus Fernández. Este sábado, en la rueda de prensa previa al partido contra Levante, salió el nombre de Ricky Puig. Koeman le alabó, pero fue escueto y dijo: Ricky ha entrado bien en los últimos partidos, dependerá del rendimiento de los jugadores, nosotros buscamos el mejor 11, ya veremos qué pasa. Su mensaje verdaderamente contundente fue cerca del final de la comparecencia. En ella pidió un paso adelante de los veteranos, pero también le dio un severo toque de atención a los menos habituales, quizá pidiendo que no se le pregunte más por ellos, pero dejando claro lo firme de su decisión, y comentó: un entrenador analiza su equipo, el sistema y los jugadores. Al final de esto, el entrenador decide cuál es el equipo para empezar el partido, y si hay alguien que no está o no tiene minutos, es por algo. Fue la lapidaria frase del neerlandés, una afirmación que apunta directamente a algunos de los mencionados. Ricky es el que está empezando a aparecer con cuentagotas en Champions League, mientras Aleñá ha entrado en partidos como los del Dinamo de Kiev, Osasuna o Ferencváros por las ausencias en la medular, pero otros como Firpo o Mateus Fernández siguen sin contar. El camino a seguir probablemente lo marque Martin Braithwaite. También tuvieron que llegar las bajas para que tuviera una oportunidad, pero el danés se comió césped, goleó en sus 3 primeros partidos y se ganó no solo el elogio de Koeman, sino los minutos. Él se quitó el "es por algo" de encima, que otros aún llevan a cuestas. Por tanto, chicos, aquí dejamos el aviso de Koeman a los suplentes habituales. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!